chavos, ¿cómo están? Antes de comenzar, solamente les digo que estoy todos los días haciendo transmisiones en vivo. Si tú estás viendo este video entre 6 y 10, seguramente estoy en vivo en NoroLife para que vayan y me sigan. Si ustedes van y no estoy, pues nada más síganme para que les avise cuando ya estoy en vivo, porque hago bastantes cosas ahí que seguramente les va a gustar y platico con la gente que está. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Estuve navegando en Instagram y estuve viendo muchas fotos de gente pues conocida, no tan conocida. Unas fotos de esas artísticas, o esa de empezando el año, foto de culo. Hasta que llegué al perfil de Kimberly Loaiza. Si ustedes no saben quién es Kimberly Loaiza, es una chica que todos saben quién es. Y ella tiene muchas visitas en YouTube, claro, sí, igual que mucha gente. Pero su perfil de Instagram, los likes que tiene, ese sí está cerdo. Tiene muchos likes. Y dije yo, ¿por qué no tengo tantos likes? Así que vi muchas de sus fotos que tienen más likes para poder hacerlas. Estoy seguro que si las hago, voy a tener los likes que necesito. No sé para qué los necesito, pero los necesito. ¿Por qué te burlas de Kimberly? ¿No que muy en sus amigos? Ahora estás del lado de Kimberly. ¿No que Kenia Oz es tu amiga? ¡Paren de mamar! Niña, niño o persona adulta con mentalidad de... Yo desde hace 12 años hago videos. Muchos de mis videos hago parodias o imito a gente sin el fin de ofenderlos. Y nada, para aclarar, yo me llevo muy bien con Juan de Dios, con Kenia, con Kimberly, con el Super Trucha, con Katia, Francisco Al. Con el que sí tengo pedos es con Jukidog. Ese güey, te platiqué, ¿no? Lo que puso en Twitter la otra vez. Nada, pues puras indirectas, pero bueno. Jukidog, va a mirror yourself. Para ti. Así que esas niñerías a mí ni me las digan. Ustedes disfruten el video y pásenla bien tanto como yo la paso cada vez que me visto de morra. Así que voy a imitar las fotos que tengan más likes de Kimberly Loaiza. Esa es la primera foto. Esa es la primera foto. La ropa, estilo. ¿De dónde lo sacas? Soy yo. Vamos a ver la primera foto que voy a hacer. Esta es de las fotos más likeadas de Kimberly. Y fuimos a la tienda de Kimberly Loaiza Store. Pues ustedes no saben, es la merch oficina. No, fuimos a Cuidado con el Perro, que ahí hay de todo. Y otras cosas se consiguieron en otros lados. Pero se consiguió lo más parecido posible a intentar emular los outfits de la Kim. Pues vamos a darle. No se consiguió de camuflaje, ¿no? Pero pues se parece mucho, ¿no? Y aparte trae la negra. La negra es la primerita, ¿no? Que está abajo. Música sexy de la galería de YouTube. Sí, porque si pones otra, ya te lo desmonte. Ah, lo bueno es que estoy yendo al gimnasio. A ver, vamos a darle, vamos a ver qué tal. No me las he probado, la neta. Mira, está perfecto. Vamos a ponernos esta después y trae un nudo aquí enfrente, ¿ok? Y luego va así, ¿no? Puta, va a estar perro este. Es que tengo mucha boobie. O sea, sí, en la calle. Sí, te confunde. Nada más que ella tiene más pelo en pecho. ¿Sí entras o no? Con la rosca de Reyes, qué chulada. Me pongo mi cinturón, que yo no sé por qué usan este tipo de cosas. Las mujeres es el cinturón que menos sirve en la vida. Uy, mira, estoy muy delgado para ese pantalón. Oye, sí me veo bien, ¿eh? Este sí lo puedo usar normal. Como irra en el Unitec. Utiliza tenis blancos, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, no se ve. No mames. Ah, los tenis, deja voy por los tenis. Uy, no, hay que ir a comprarlos. Bueno, pues ya tenemos aquí el labial, ¿no? Ahora vamos a sacar la peluca de Kimberly Loaiza Store. ¡Juquito! ¡No! Sí, Juquito trae más ups que yo, güey. Así se pone la peluca. La agarras de estos dos. Y luego aquí, ahí está, ¿no? A ver, suponiendo que estamos acá. ¿Y cómo lo tengo que ver? Hacer, a ver. Y luego aquí trae una, ¿no? ¿Te ayuda? No, yo sé. ¿Está grabado? Ah, bueno. Entonces. A ver, la está pegada, ¿no? Está pegada como con tantito salido. Esto sí, tengo más pompa que la Kimberly. A ver, pero la mano, ¿qué altura? A ver. Queda. Güey, parece que vendo pulseras así en un tianguis, güey. Y aparte, traigo ahí otros gustos. Ese es Carlos Vallarta. Si Vallarta se pone una peda muy... Ah, no, eso sí ya lo vi. Esta es la segunda foto que voy a imitar. Se me ve un poco la panza en la pasada, pero bueno. Creo que esta sí la puedo hacer. Bueno, ahora vamos a hacer esta. El rollo es que pues está en un como campo allá, ¿no? Entonces vamos a quitarnos esto. Y me voy a poner algo que sí conseguimos algo bastante parecido. El campo, pues no. Pero vamos a hacerlo acá arriba. Entonces lo que importa creo que es el outfit. ¿Cómo te sientes por dentro? Si yo me siento Kim, soy Kim. Ese es de los como bodies. Un body. Vamos a ver qué tal. Y también de talla grande. Sí. De aquí, ¿no? Sí. Ay, no, si tengo bobis. O sea, lo metes. Ajá. Si fuera Jonathan Clay. Traía así el abdomen. Hoy voy a empezar a usar pantalones de cuidado con el perro, ¿eh? ¿Sí te quedan? Sí, me quedan. Tenis blancos, ¿no? Tenis blancos. Sí. Las caras que hacen. Sí, para que los abra. Le mandé mensaje a Juan de Dios diciéndole que tengo que confesarte algo, güey. Siempre me has gustado, deja a Kim. Y le mandé la foto de Kim y la que nos tomamos ahorita ya nos puso unas caritas riéndose. Muy expresivo, güey.
el cabello está hacia atrás. Esta más la otra. Ahí trae el pantalón arremangado. Es, estás como así. Y luego así. Es la que levanta. Ajá. ¿Sí? Y esta mano está como por aquí. ¿Y luego la cara? Hazte para acá, para el ramito, porque hay una sombra ahí para recoger. ¿Y saca esto, va todo? ¿Qué? Sí, 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 sí. Viendo hacia allá. Un poquito más al saco. Sí salió, güey. Sí, salió. Todas estas fotos van a estar en mi Instagram, ¿ok? Esta es la siguiente foto. Que yo tengo una foto con Francisco ALB ahí, en esa escalera. Hombre. Oh, estoy en tus lados. Bueno, esta es otra de las fotos de Kim. Aquí porque con este tatuaje así me lo voy a dejar. Y vamos a ver qué tal. Trae pelo güero, entonces en edición la vamos ahí a pues, intentar editar, ¿no? El escapismo. Jaudini, ¿quién te conoce? Hola, esta sí me queda bien chica. O sea, imagínate, esta sí. Ay, está bonita. El pantalón negro. Esto lo vamos a quitar porque es muy atrevido todo esto y YouTube no lo puede quitar. Listo. Voy a decir la verdad, me tengo que acomodar ahí el asunto, ¿no? Y esto es roco cuando dices el asunto, güey. Porque el pantalón va muy arriba y pues te hizo ver algo ahí raro. Está curioso porque nuestras galeras tienen también luces. Esta tiene luces, pero a pared. Eso es de cosa de ricos, ¿no? Es de ricos, sí, sí, es de ricos. Todos los youtubers somos ricos. Estoy muy alto, ¿viste? A ver, o sea, súbete más. No va. Es que más bien sería una pierna más arriba. ¿Aquí? Exacto. Y el pelo todo para atrás, ¿va? Cabello todo para atrás. Y este como que levanta la boca. La cara un poco más abajo. ¿Sí se parece? Sí. De paso. Qué horror. Sí, de paso, de paso. Esta es una foto ya más atrevida, ¿no? Porque la Kim, pues no es como que enseñe. En esa está más así como, uy. Uy, ¿no? Entonces conseguimos una ropa, pues parecida, no igual, pero parecida. A ver qué tal. Vamos a hacer esa que vieron. Esta que es transparente. Y también compramos un bra que está acá. Cuando ya estaba enseñando la Kimberly. ¿Cómo se desabrocha esto? Ahí sí me vas a tomar. No, pero es tip de mujer. Póntelo al revés. Como si te lo pusieras al revés y nada más después lo volteas. Son técnicas que uno aprende con el paso de los años. Y el pantalón va a ser el mismo, va a ser el mismo. ¿Sabes qué? Como que parece de rapero, güey. Sí. Ese sí te lo pondrías. No. Es una de las cosas que más ocupa siempre que te entre. Para todo siempre es como, uy, ¿entrará o no entrará? Y aparte está muy delgadito. Digo, muy que se puede romper. Amigos, denle like al video, por favor. Estás así la cama, ¿lo viste? O sea, la foto. Has visto verla para. Como con una lámpara acá, ¿no? Y luego está como medio subida, ¿no? De aquí, de la rodillita. Esta mano, la de tu derecha, la tienes como metida entre las piernas. Ajá. Y la otra, incluso la otra también va arriba. La otra pierna también va como así. Esa metida y esta la tienes así. ¿A la cámara? Sí, a la cámara. Ok, todo el pelo hacia. ¡Esas fotos! ¡Un millón de likes! Es que sí, no mames. ¿Cómo no le vas a dar un millón de likes a eso? Claro. Te puedes hacer un poquito más hacia la derecha. ¿Estás sonriendo o no? Y un poco más arriba esa mano. Y está para te ver la cara. Ah, como que. No mames. Qué feo, güey, soy. Y esta otra foto la voy a imitar. No es tan complicada como las otras, pero todos tienen su chiste. La Kim está delgada, ¿no? Y yo estaba. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok, hay otra, ¿no? Al parecer es el mismo pantalón de otra de las fotos. Entonces vamos a usar ese pantalón. No conseguimos esa chamarra específicamente. Bueno, no conseguimos nada específicamente. Pero se parece a esta que tengo acá. Y vamos a intentar esta foto. A ver, voy a intentar salir de aquí. Omar, a ver qué tan experto es. Tienes 3 segundos. 1, 2, 3. Omar, es un maldito. Con cámara en mano. Es un maldito acosa mujeres, güey. Empieza otra vez. Este es como faja, ¿eh? Cabe resaltar. Gabriel. Es el Chucho Dom. Soy Chucho Dom, el imitado. Y es esta, ¿no? Que la trae así como. Como todos se las ponen. Así como. Todos se las ponen así, exacto. Le está diciendo a Omar que este sí puede ser un outfit normal mío. Ahora, ¿qué tal si hago esto? A ver, va. Me estoy arremangando los pantalones. A ver si sale. A ver hasta dónde nos trae. Me pongo mi cinturón porque si no. A ver, sí. Y ahora sí, lo sexy, ¿no? Pero es que es abierta totalmente. ¿Y lo esperas hacia la izquierda o se lo veo así? Mira, derecha como recargada en la. Exacto. Este va levantadito y ese normal. Para que no se me vea el calcetín, ¿no? Hola, linduras, ¿cómo está? ¡Cuquito! Las manos, entonces así. ¿A la cámara? Sí. ¿Y si está tan abajo? 1, 2, 3. Hermanos, si ustedes quieren ver las fotos, les dejo mi Instagram para que vayan. Les den like a estas fotos, los voy a estar subiendo a lo largo de este mes. Le den like y también las tengan de fondo de su celular. Cada vez que ustedes quieran comer de más, ven la foto y se les quitan las ganas de comer.
Si es la primera vez que estás viendo el canal, te invito a que te suscribas. Hago comedia. Intentas hacer comedia. Intento hacer comedia, pero eso sí, en algún momento te ríes. Todos los días estoy en Nonolive, recuérdenlo. También estoy haciendo ahí como torneo de Fortnite para que vayan. Luego les dejo el Discord para que se metan y sepan de qué se trata. Y pues nos demos de plomazos, ¿no? Dejen su manita amputada y además acá en los comentarios a quién quieres que imite o qué fotos de otra persona quieres que haga. Si este video tiene buenos likes. Buenos likes, ¿cuánto es? Como 3 millones de likes, más o menos. 3 millones de likes, más o menos. Hago otro imitando fotos de quien ustedes me pongan acá abajo. ¡Haz el de! Ya la sé qué van a poner. Cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias y mucho gusto.